relacionado. Eso, cuando yo hablo de una cosa, tengo que hablar automáticamente de la otra. O sea, todo va integrado, ¿sí me entiendes? Porque una, la figura geométrica que se maneje, el color que se maneje y el material o combustible están relacionados los tres. Por lo tanto, me toca irme a empujándolos como al mismo tiempo. Ajá. O sea, un escritor no todos los escritores tienen la misma función, pero no sirven para lo mismo. Por eso traje un pequeño mostrario acá y les hablo qué tiene y qué no tiene. Pero digamos, si no hay nada, pues la idea es que no es tan, a ver, se está incendiando combustible, líquido, gasolina. No, pues solo tengo uno de verde, de 2.5 gallones de agua, o uno plateado. Entonces usémoslo. El agua tiene. Va a haber más contra gasolina. Va a ayudar a avivarlo. Claro. Aquí vamos a ver algunas cositas que hay que tener en cuenta. Y los extintores, la presión es muy importante tener en cuenta la presión. Porque la presión puede estar a favor de nosotros o en contra. ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión? Es como lo que hicieron. A ver, ¿se acuerdan que toda esa gente que estaba allá en el Bronx, estaban todos reuniditos en los sitios? Entonces usted empieza a sacarlos, entonces usted se va para Cuba, usted se va para Usaquén y así. Entonces el foco que yo tenía acá se me va a descentralizar. O sea, el problema es que darle una solución. Sí, va a tener ese problema. Lo mismo pasa con un extintor. Yo llego y se está quemando algo en una batea, un revuelto ahí de productos. Hay una pared de madera y yo llego y cojo un chorrazo. Y cuando le pegue el chorro del extintor, va a salpicar el combustible hacia a la madera y va a ayudar a que se queme más. Hay que meterle lógica a esas cosas y son importantes. ¿Listo? Entonces, oído, el manómetro. Este manómetro, ¿cómo viene el manómetro por dentro? Los manómetros tienen un huequito acá y esa presión llega directamente de nitrógeno, directamente a él. Esto no lo puedo ver yo acá, pero traje uno con un corte que me preguntaba ahorita el compañero. ¿Usted ve un extintor así? Ya sabe cuáles son las partes, la boquilla, que es donde sale la descarga. La manija de operación, la manija de transporte, el manómetro, el cuerpo del cilindro y adentro trae un agente extintor, un agente expulsor. El agente expulsor en estos tipos de extintores va hasta aquí. De aquí para arriba está el nitrógeno. ¿Por qué se utiliza el nitrógeno? Porque el nitrógeno es un gas inerte. Si yo utilizo aire con un compresor, el compresor tiene humedad y por fricción va a generar unas microgotas y eso va a generar una granulocitosis molecular. Le presento una granulocitosis molecular. Esa es una granulocitosis molecular cuando hace contacto con el agua. Por lo tanto, no se carga, no se puede recargar con aire comprimido o aire a presión con un compresor. Los extintores que nosotros normalmente tenemos deben de ir a una altura del pivote hacia abajo de 1.50 y ser la norma. Nunca deben de ir en el piso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo cojo un poco de sal y voy y la boto una manotada de sal en un rincón? Al otro día, ¿qué tengo? Está húmeda, comprimida. ¿Húmeda o tengo un pozo de agua? Entonces, este es un producto químico seco. Este es el que se utiliza para este tipo de extintor. Sí, pero terminamos primero la parte de extintores convencionales y luego lo metemos con los convencionales. Este extintor trae una cinta acá, por lo tanto él no se activa. Yo le quito la cinta y él ya se puede activar. ¿Qué tenemos por dentro? No se nota que utilicen binoculares. No se nota mucho, pero aquí vamos a encontrar el tubo sifón. Aquí vamos a encontrar un resorte.
aquí vamos a estructurar una especie como de trompito, ¿sí? Ahí tenemos un plástico y el resorte siempre me va a jugar hacia arriba. Cuando yo lo opero, quito el plástico y hago presión. Entonces el resorte, yo contrarresto manualmente la presión del resorte y el resorte observará que baja. Ya empieza a salir el nitrógeno y se va hacia abajo. Y obliga a empujar hacia abajo el polvo que está acá almacenado. Y lo obliga a que salga por el tubo sin polvo. Y sale por la boquilla. Y es lo que usted observa. En el agua sucede exactamente igual. Mire. ¿Sigue el agua? Pero aquí no hay nitrógeno. Ni hay la presión, se genera a través de una pequeña bomba, ¿sí? Para que salga. Está cargada con agua de hidrógeno. Entonces, aquí es el mecanismo. Le voy a pasar en este para que lo observe. Le voy a hacer así con cuidadito. Acá le voy a hacer con cuidadito y observa, así. Pero es un poquito desarmable. ¿Sí? Lo coge acá y cariñosamente le hace así para que observe. Y se lo pasa al compañero. ¿Sí? Está ahí medio armado porque supongo que lo corté ahí con cuidado para que lo viera. Y bueno, terminamos el anillito. Para que no se queden con la duda. Resulta que si usted va a hacerle mantenimiento a esto, pues obviamente tiene que abrirlo. O sea, quitarle este sistema de operación. ¿Y qué es aquí? Podemos utilizar una cuerdita o podemos utilizar una cadena. Es para que no se pierda el pin de seguridad tipo granada o envasador. ¿Sí? Para usted poderle hacer mantenimiento acá y cambiarle, digamos que le quiere cambiar este por otro, ¿sí? Pues para cambiar esto, pues tiene que haberlo desarmado. Eso le garantiza a usted que realmente le hiciste mantenimiento. Entonces, ya hay un código por años y hay una figura para que usted verifique acá que le hicieron mantenimiento. Listo, eso es por seguridad. Eso solamente se ve en Italia, en otros países no está. ¿Cuántas veces máximo puedo recargar un extintor? ¿Tiene un mínimo? Normalmente un extintor le puede durar en buen estado incluso mínimo 10 años. ¿De qué depende? Depende del trato, depende de donde usted lo almacene, que no lo vaya a golpear, que no le dé humedad, tanta humedad relativa, todo eso depende del trato que le dé. Pero las recargas en este caso se hacen anualmente, las sales se hacen anualmente. ¿Por qué? Porque este tipo de material, al dejarlo almacenado, él baja por gravedad y tiende a tetanizarse. O sea, a volverse duro. Por eso cuando usted lo tiene en el carro, no se recomienda que usted lo lleve vertical, sino que usted lo lleve acostado diagonal o totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque si usted coloca el extintor vertical, el área de exposición es el diámetro, si lo deja vertical. Y si lo deja acostado, el área casi es el triple. Entonces es bueno que vaya acostado. ¿Cada cuánto se hace la presión, la presión hidrostática de los extintores? Esa se hace cada 5 años. O sea que podemos hablar que cada 5 años dura un extintor. Sí, normalmente. ¿Si sale bien? Si sale bien la prueba, ¿no? Porque se hace una prueba hidrostática y una prueba volumétrica. O sea, es como meterle más aire que el que va a soportar, sometiéndolo a las presiones con el cual fue diseñado. Si se revienta o se escoce, digamos así, se abre alguna costura o lo que sea. Y ese número debe de ir grabado ahí en la base. Normalmente va en la base. Cuando usted lo inspecciona, aquí mira la prueba. ¿Sí? Normalmente, ahorita los extintores van a tratar de que quede 10 años y ya no. Si no cumplen, sale. Fatiga material. Pierden su... ¿Su vida útil? ¿Tiene una fecha de vencimiento o es vencible? El producto químico tiene una fecha de vencimiento. Entonces, oye, los extintores
de agua de 2.5 galones, que puede ser esos que están allá atrás, tienen 2.5 galones de agua, pero no solamente tienen agua, es como agente extintor, tiene un agente extintor que es nitrógeno. Adicionalmente tienen un químico que es como una especie de agua jabonosa, se llama un tesoactivo, un desengrasante, ¿sí? Ese tesoactivo es un elemento como este, es como un jabón, que para 2 litros, para 2.5 galones de eso, se aplica el equivalente a 2 cucharadas de donde usted toma la sopa. Y esto produce que se ablande las moléculas del gaseoso del agua. ¿Para qué? Para que sea más blanda el agua. ¿Se han escuchado el agua liviana? No. No. Agua dura, sí, pero... Agua dura. Hay agua dura y hay agua blanda. Entonces, al echarle este tesoactivo, va a quedar como esponja. Ustedes han hecho torta, ¿cierto? Si usted hace una torta de trigo y no le echa levadura, ¿qué pasa? Queda tieso, aplastado, macizo. Y si usted le echa levadura, entre más la levadura, ¿qué pasa? Pues queda así todo soplado. Si usted lo aprieta y queda como un algodón. Entonces, esto lo que hace es que se ablande, no la harina, sino las moléculas de agua. Esto se llama tesoactivo. Mírenlo. Se los voy a... O sea, pueden manipular todo. Lo importante es que quede acá, que no se lleve nada. Porque después se llevan este producto y voy a dar una clase. ¿Y dónde está el tesoactivo? ¿En dónde lo consigo? ¿Sí me entienden? O sea, es material de agua. ¿Listo? Ahí está. ¿Para qué se está recomendaciones que se coloca a resultar? ¿Por qué los condimentos? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que todos los productos químicos secos, todos estos, al tener una vibración, se va a compactar. Entonces, ¿qué se recomienda cuando usted va a utilizar un extintor que está dentro de un vehículo? Bien sea que lo tenga en forma horizontal, diagonal o vertical. Es que usted coja el extintor de esta manera, lo coge acá y le empieza a hacer esto. ¿Qué pasa cuando usted coge un extintor y se vuelve una masa? Pues cuando usted lo pone acá, se tapa. Y lo pone acá, hace. Claro. En seco. Y lo pone acá, en seco. Coge acá, en seco. Porque baja el bloque. Pero si usted normalmente baja así, pues debe, como está granulado, él debe ir bajando suavemente. Como un reloj de arena. ¿Sí? Pero no solamente es hacerle así, es girarlo. O sea, no estoy haciendo solamente esto, sino estoy. Lo estoy girando. ¿Para qué? Para que esto, este polvo químico seco, mire cómo está ahí. Hasta que se derrumbó. Si yo lo giro, él me va a quedar sueltico. Esto no está sellado herméticamente. Esto tiene aire por dentro y tiene una humedad relativa. Pero vean cómo danza. ¿Yo lo puedo abrir? Claro, yo lo puedo abrir. Para que le diga que está hermético. Le entró aire. Aquí. Obsérvelo. Por eso es importante que se haga la recarga cada año. Pero oído. ¿Hace alguna pregunta a la recarga? Sí. A ver, es muy buena pregunta. Cuando ustedes usen un extintor, no importa el extintor que sea, y lo manden no a mantenimiento sino a recarga, recuerden que los extintores verdes de agua se recargan cada año. Los plateados, como este que está acá, de agua, de 2.5 galones con tesoactivo, se hacen cada año. Los rojos, los amarillos, se hacen cada año. Los blancos, de Sorcaflán 123. Estos cada 5 años. Pero mensualmente se les debe hacer una inspección visual. ¿Cuál es la inspección visual que hace el jefe de seguridad o el encargado o el brigadista? Que eso lo hace un brigadista. Uno, algo que se recomienda es que usted le dé un calvazo. No, digo yo un calvazo, no. Que usted coja el manómetro, o sea, revisa todo, que no esté oxidado en eso, y le da un toque acá.
¿por qué le da un toque al manómetro? Estos manómetros deben de quedar la aguja siempre de forma vertical, en la parte verde. Si está hacia la izquierda, está descargado. Entonces, él pesa y lo va a usar y no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene agente expulsor. Pero pesa. Hay gente que cree que porque pesa está cargado. Sí, pesa y está cargado, pero no está presurizado, que es muy importante eso. Ahora, este por ejemplo está a 125 PSI o libras por pulgada cuadrada. Hay de 150, ¿sí? De 125, de 200. Y si usted lo lleva hacia la parte derecha, que va hacia 300 en este caso, y queda muy presurizado, ¿qué pasa? Que cuando... No se va a estallar. Que cuando usted lo vaya a operar, sale con mucha fuerza. Entonces, debe ser regulado. Normalmente, para que se acabe todo el producto y salga todo, debe estar un centímetro pasando la línea vertical verde. Pero, ¿qué pasa? A veces usted lo mueve acá y se mueve también la aguja. Entonces, la idea es que no se mueva la aguja cuando usted mueva esto. Entonces, por eso no se recomienda que se le pegue acá. Ah, ese se pega. Porque esto es una aguja, es un churrusco. ¿Sí? Es así. Tiene poquita presión. Está bajo la aguja. O sea, se retrae hacia la izquierda. Tiene mucha presión. Tiende a ir hacia el lado derecho. Debe estar normal. Donde tiene que decir la presión. ¿Listo? ¿Y otra cosa? Tengo dos dudas. El CO2, el de gas carbónico, que es frío. Frío. ¿Ese también dura 5 años? Le digo la verdad. La vez pasada hicimos pruebas por líneas Escotur, 74 conductores en escena haciendo el curso. Y muchos extintores no funcionaron y tenían menos de 3 meses de recarga y no funcionaron. Hay extintores que uno los tiene en buenas condiciones de temperatura, de humedad, y los prueba a los 3, 4, 5, 6 años y funciona perfectamente. Entonces, también depende quién lo recarga, la calidad de la recarga. Una cosa muy importante, un error que comete gente: me llegó el extintor. Está chévere. Y llega el nitrógeno. Uy, quedó bueno. Y van y lo cuelgan. Sí, chévere. Baila, ya perdí. ¿Y en dónde está? Mire, aquí. Si ustedes observan, esto trae un sello y ese sello se humedece con aceite mineral. ¿Sí? Entonces, él va a quedar totalmente sellado. No hay burbujas. Pero, ¿qué pasa cuando usted lo manipula? El polvo químico se puede quedar y se pega en ese material. Entonces van a quedar huequitos, intersticios. Y él va a empezar a hacer así. ¿Qué pasa cuando tenemos una bicicleta que le echamos babitas en el bifle, y es automático y toma vuelta? O en el carro. Pues en 8 o en 15 días, con el peso del vehículo, ya está pinchado. Entonces aquí no se pincha, aquí se despresuriza. Claro. Por eso no se recomienda que lo hagan. Mucha gente de seguridad, bueno, no es seguridad industrial, sino gente que cree que se puede hacer. No se debe hacer. El gas carbónico. Aquí tenemos una cápsula de gas carbónico. Realmente no está muy frío, pero está aquí como el GLP, como el gas licuado. Está presurizado. Entonces se convierte en líquido. Pero cuando yo lo manipulo, sale en forma de líquido. Y en la parte que queda aquí alrededor, se convierte en sólido. O sea, este tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Al ser un gas, como un GLP, como un gas licuado de petróleo. Eso es un gas licuado. ¿Sí? No sé si ustedes han pasado en industrias de Agafán o la parte médica y ven como un poco de hielo donde sale la tubería y tiene hielo. Pues eso es por este mismo tema. Entonces tenemos aquí una cápsula. Esta se utiliza para extintores, para armas. Aquí tenemos un sellito de 60-40. Tiene 60% de plomo y 40% de estaño.
Si usted quiere, le puede dar un pellizquito. Y es como si usted cogiera una munición, una bala, y lo pelara. Entonces, al herirlo, perfora y sale el producto. Sale a menos de 74 gramos. Entonces, vamos a mirar un extintor o varios extintores de gas carbónico. Tenemos aquí uno de gas carbónico. ¿Qué tiene de diferente este comparado con...? Vamos a mirar, vamos a pasarlo. Este, discúlpame.